Ya tiene tiempo que estoy al frente de toda esta organización y como rey de este año pues siempre me ha tocado exhibir y me ha tocado presenciar, ¿no?, varias situaciones de discriminación. No voy a mencionar nombres, no voy a entrar en detalles, pero sí me queda muy en claro invitar a la comunidad en general esa falta de información. ¿Por qué es falta de información? Llegar a un centro nocturno, lo que tú quieras, un antro, y que te digan que no te pueden dar una mesa porque está reservada para gente normal y que te manden a otra zona. Digo, desgraciadamente hay gente que todavía está o carece más bien de información a lo que es la comunidad LGBTI, pero ese día sí fue una experiencia, yo la tomé como experiencia, porque el decirte esto y después ver que la mesa se la den a cualquier persona heterosexual, digo, sí se me hizo una falta de respeto grandísima, y que no es por hacer acto de discriminación a nadie, pero creo que el bolsillo de mis amigos o el mío iba mucho más lleno que el de ellos. Entonces, sí se me hace un punto importante el tocar y el ver que es falta de información, es que la gente conozca lo que es la comunidad, es no caer en que nuestra comunidad nada más es el relajo, que la fiesta. Sí, sí lo hacemos, pero como todos. Entonces,